¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Daniel Ramírez y bienvenidos a la emisión número 27 de estas transmisiones en directo, en donde el día de hoy vamos a ver, ya vimos, voy a decir muchas incoherencias porque estoy muy, muy, muy cansado, pero hoy vamos a ver a detalle cuál es el temario de DaVinci Resolve. Muchos de ustedes ya vieron en mi Twitter, ya lo publiqué, el PDF con toda la información. Pero el día de hoy voy a ver a fondo exactamente qué es lo que vamos a ver en cada módulo. Esto con el objetivo de que quienes lo compren, que la verdad es que he recibido muy buenas noticias porque varios de ustedes me han mostrado su interés y que ya están listos para comprarlo, y eso la verdad me tiene muy emocionado. Pero me gustaría antes, justamente el día de hoy, decirles exactamente qué es lo que va a contener ese curso. Saber que ustedes sepan perfectamente qué es lo que van a adquirir y garantizar su felicidad. Acabo de terminar de hacer las grabaciones de este curso y créanme que no podría estar más feliz porque me ha costado muchísimo trabajo. Yo creí que con 2 o máximo 3 días de grabación iba a ser suficiente y en realidad fueron 5 días de grabaciones de martes a hoy, y créanme que ha sido una labor titánica. Voy a saludarlos porque son increíbles y desde hace rato ya estaban esperando el directo y la verdad es que eso me emociona mucho. Sígueme diciendo cuál es su nombre, de dónde nos están viendo y vamos a empezar. Está Abel Ríos de este lado. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? ¡Ah, claro! Now Filmic. Discúlpame, no sé cómo pronunciar tu nombre. Sé que si lo intento lo voy a decir mal y la verdad me daría muchísima pena, pero en verdad aprecio mucho tus mensajes. No sé cómo decir tu nombre, en verdad no sé ni cómo hacerle para referirme de una manera coherente contigo. Yachalmalku, discúlpame por la pésima pronunciación, discúlpame, pero muchas, muchas gracias, de verdad. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esperando, muy bien, me da mucho gusto. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Kelvin, también anda por acá. Sebastián Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Andrés Palacios, igual que Abel, ponen una tacita de café. Me da gusto que pongan una tacita de café porque efectivamente aquí tengo una tacita de café. Ya no he preparado chocolate porque no he ido a comprar más, pero el café es muy bueno. Delicioso y sumamente necesario en estos días. Sector Urbano, saludos desde Panamá, listo para cuando salgan los cursos. Saúl Torres, ah, ¿qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Ahora ya sé tu nombre, pero me conocen en el bajo mundo del internet como Nexus Chaos. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Por qué te conocen así? ¿Haces algo de seguridad informática o algo por el estilo? ¿O solo te gusta ese nombre? Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde Perú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi maravilloso hermano, Sebastián Hernández, ¿qué dices? Uy, si de por sí usualmente tengo un poco de problema para leer sus comentarios, hoy va a ser peor, porque mi vista está arruinada. De hecho, tuve que comprar gotas para los ojos, porque he pasado tanto tiempo enfrente de la computadora, que en verdad tengo súper irritados los ojos y es muy posible que no alcance a leer muchas cosas. Ah, aquí dice, eso, comienza, saludos Daniel, muchas gracias Sebastián. Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Justo a tiempo. Efectivamente, empezaste justo a tiempo. De hecho, justamente vi, alcancé a ver tu ¿cómo se llama? Tu foto de perfil justo cuando empecé el directo. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde Houston. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Mucho gusto. Andrés, ¿qué tal? Blackmer, Eliud, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel Gutiérrez, saludos Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tocayo, ¿cómo andas? Miquel pregunta, estoy listo para comprarlo, me da mucho gusto. En verdad no saben cómo me da gusto que me digan que están listos para comprar el curso, porque obviamente eso pues es un apoyo también para mí y la verdad, en verdad no saben cuánto lo aprecio. Y tanto lo aprecio que, como ya saben, o como ya vieron seguramente en la descripción, en este momento, bueno en este momento, pero durante este directo se van a ir 3 de esos cursos. Entonces, todavía no sé exactamente cómo le voy a hacer, según yo ya lo había descifrado. Ahorita vamos a entrar en materia de eso. Si tienen alguna recomendación o alguna sugerencia para hacer la rifa de este curso de DaVinci Resolve, no saben cuánto les agradecería la recomendación. Mi idea inicialmente era que cada quien eligiera un número al azar y después puedo en internet fácilmente elegir
hacer que una máquina elija un número al azar y el que más se acerque, pues que ese sea el que se lo gane. Pero al mismo tiempo causa un problema porque va a haber muchos comentarios y no tengo cómo anotarlos. No sé. Si alguien tiene una recomendación o alguna sugerencia de cómo hacer una rifa durante ese directo de la manera más práctica posible, lo agradeceré mucho. Lo sigo leyendo. ¿Quién anda por acá? Tocayo, Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, ¿cómo andas? Daniel Gutiérrez desde Medellín, muy bien. Broccoli Design, saludos desde León, Guanajuato. Me da mucho gusto que andes por acá. Cristian, hola, ¿qué tal? Daniel, saludos desde Punta Arena, en Chile. Qué bonito, me da mucho gusto que andes por allá. Coldo, órale, qué buen nombre. Hola, Daniel, saludos desde Finlandia. Oh, recién empecé con Resolve y encontré hoy mismo tu canal. me emociona mucho porque Finlandia es uno de los países que más me encantaría conocer en la vida. ¿Eres finés, Coldo? ¿O solo vives allá porque el destino te llevó allá? No sé, me da mucho gusto saber que eres de Finlandia. Y más aún porque la diferencia de horario está cañona. O sea, estás a las, ¿qué son allá? Como las igual 5 de la mañana, ¿no? 5, 6, 4, no sé, algo así de la mañana. Me da mucho gusto que andes por acá. Muchas, muchas gracias. Broccoli Design, ¿no has visto León, Guanajuato? León, creo que no. En Guanajuato, lo que todo mundo va a hacer a Guanajuato, que es ir a San Miguel, ese es el lugar que conozco. Y conozco San Miguel de Allende, básicamente en Guanajuato. He pasado varias veces en carretera por allá, pero en León creo que nunca he estado. Entonces la verdad es que no, lo siento, nunca he estado por allá. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Igor dice saludos desde Puerto Rico. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Ernesto, hago un scroll y se va mucho. De saludos desde Costa Rica, este canal es genial. Muchísimas gracias. Mis Perlas Filming, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Un abrazo y muchas bendiciones. Muchísimas gracias, de verdad. Ciudadano Iracundo, órale, cambiaste tu foto de perfil. No me he dado cuenta. Tenías una que era como amarilla y que estaba toda enojada. Y ahora solamente es un monito igualmente enojado. Eres realmente un ciudadano iracundo. Y eso creo que está bien de alguna manera. Pues dame uno a mí y a los otros los rifas. Mira qué excelente recomendación. Si tan solo pudiera hacer eso. Bueno, la verdad es que sí podría hacer eso. Podría dárselo gratis a todo el mundo. Pero ha sido mucho trabajo y aún así no va a estar caro. O sea, ustedes ya saben más o menos en qué va a rondar el precio. Y de todos modos les voy a dar un descuento. Entonces, yo sé que ustedes, ese descuento no va a estar abierto a todo mundo, va a estar abierto a quienes vean este directo. En este directo voy a decir el código que tienen que usar, el cupón, al momento de hacer la compra, para que tengan un descuento. Y esto no lo voy a poner ni en mi Twitter, ni en la página donde va a estar a la venta, ni en ningún otro lado. Solamente ustedes, ya sea que lo vean ahorita en vivo o que lo vean después, van a tener acceso a este descuento. Y lo más importante es que ese descuento solamente va a durar una semana máximo. Bueno, ahorita vamos a detalles. Coldo, me da igual si me toca, lo voy a comprar de todas formas. Me da mucho gusto, muchas gracias por el apoyo. César Morales, mejor subástalo, ¿quién da más? esa sería una manera. Abel Ríos, sí, está perfecto, elijo el número 26. No sé todavía eso de los números, eso todavía no, no pongan números aún. No sé aún si lo voy a hacer así, puede que sí, puede que no. Saludos desde Phoenix, Arizona. Ah, ¿qué tal? Creo que tú me escribiste a mi correo. Muchas gracias y en verdad, gracias por todo el apoyo allá en Phoenix. Mucho, mucho suerte. Rocalde Visual, Santiago de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Desde Chile, acabo de descargar el Resolve 16. Vamos a ver qué tal. Te va a encantar. Especialmente ahora que me metí todavía más a fondo a hacer este curso, me enamoré más de Resolve. O sea, en verdad, por ejemplo, algo que no había explorado tanto es la pestaña de Cut. La había visto muy por encima, sabía cuáles eran las características, pero ahora que ya la usé, porque les digo la verdad, no la había usado tanto porque la sentía muy, como muy de principiante, sinceramente. Pero tiene cosas muy, muy interesantes, es muy práctica, está muy compacta y está increíble. Entonces, es algo que a mí me gustó mucho. Dice Coldo, soy de España, llevo más de 6 años aquí. Órale, ahora son las 5 de la mañana. Me da mucho gusto que andes por allá, qué padre. Una de las cosas más interesantes estadísticamente respecto a Finlandia, al menos de lo que he investigado, es su educación. Su educación es lo que a mí más me llama la atención, es la número uno en el mundo. Y aparte de que pues es gratuita para la gente de allá, eso está increíble. Otra cosa que me llama la atención de España es estadísticamente el país más feliz del mundo.
Aunque estadísticamente también tiene una gran tasa de suicidios, lo cual está bastante feo. Pero pues digo, unas por otras supongo. Pero me da mucho gusto que andes por allá. Espero que no te deprimas mucho con el clima, porque se ve que eso sí ha de estar bastante pesado. ¿Qué tal, Blackmare? Hay una forma de hacerlo, Daniel, pero no la recuerdo muy bien. Si no estoy equivocado, en la parte donde a ti te aparece el chat, hay una parte que dice ver participantes. Le das ahí y copias las personas. Eso puede ser. Denme un segundo. Dice participantes. Ajá, efectivamente. Ok. Ok. Creo que eso puede ser una buena opción. Esa puede ser una muy, muy buena opción. Gracias, Eliud. Gracias, gracias. Eso lo voy a considerar. Tal vez esa sea la mejor manera de hacer la rifa el día de hoy. ¿Dónde me quedé? Híjole. A ver, voy a intentar verlo de este lado porque ahora sí están muy activos en el chat. Me da mucho gusto. Me da muchos ánimos, en verdad, que estén tan activos en el chat. Muchas, muchas gracias. Calvin dice, ¿qué hay, bro? ¿Cómo estás? Ok, necesito leerlo acá. Yacha Malku, en quechua significa el gran cóndor. ¡Órale! ¡Qué gran nombre! ¡Qué gran nombre! Si alguien tiene un nombre mejor que eso, lo invito a echarle la competencia en los comentarios. Ya, a ver, si lo estoy diciendo bien, me dices, lo dijiste bien, y si lo digo mal, pues me lo podrías escribir en, digamos, como se diría fonéticamente, Yacha Malku. Muchas, muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Yacha Malku, me lo voy a aprender porque, es más, lo voy a escribir porque es uno de los nombres más complicados y yo, por supuesto, no tengo una pluma aquí a la mano porque, pues, Daniel no estaba preparado para escribir nada en su papel. Ah, sí, aquí está. Siempre tengo esta pluma a la mano. Ya, creo que ya me lo aprendí. Yacha Malku. Ok. Muchas, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Quién está por acá? Villena Jeff. Saludos de Lima, Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blackmare? ¿Qué han comentado? ¿Copias eso o lo copias en un Excel y luego pones una página donde elige un número azar? Sí, eso me parece una gran idea, Eliud. Muchas, muchas gracias. Creo que esa va a ser la mejor opción. Justamente aquí yo puedo ver a todos los participantes que están aquí en el chat. Y así vamos a hacer la rifa. Muchas, muchas gracias por la recomendación. Señor Iracundo, cambié el avatar. Ah, eso, el avatar. Por este que me hizo mi hija. Órale, me da mucho gusto. Qué bueno que te hizo. ¿No estás? Se ve bastante bien. A mí me gusta. De hecho, me gusta, la verdad, bastante más que el otro que tenías. Ismael, saludos desde Ciudad de México. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo andas? Pedro Fernández, buenas desde Venezuela. Leo Mendoza, desde Islas Canarias, en España. Muy bien. Wow, hay más gente de Europa el día de hoy que en otros días. Eso me da mucho gusto. Y vaya que han de estar desvelados. ¿Quién más anda por acá? César, compré la licencia del 15, pero no me funciona en 16. Eso no me gustó. César, yo te recomiendo que acudas a atención a clientes de Black Magic Design, porque sí te tiene que funcionar la misma licencia que compraste para el 15. Yo te recomiendo, primera, ponte en contacto con la empresa que te haya vendido tu licencia. Si ellos no te saben resolver nada, ve directamente. Es más, yo te diría que vayas directamente a atención a cliente de Black Magic Design. Tienen una página en español por si no hablas inglés. Ahí puedes contactar con ellos en español y ellos te pueden solucionar el problema. Entonces, chécalo con ellos, porfa, porque sí te debería de funcionar. Enrique Perea, saludos, Daniel. Nuevamente me puedo volver a conectar. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por tus aportes. Muchas, muchas gracias. Daniel Gutiérrez, cada uno, ya se me fue, mande su mail y buscas una página donde escoja uno. Eso sí, toca anotar cada uno de los mails. No, creo que la otra opción creo que era mucho mejor, pero muchas gracias, toca de todos modos. Jaimo Joseph, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rubén, desde Bolivia. Nova Soul, anda por acá. Pedro, yo uso Linux. ¿Qué? KDE Neon y funciona bien DaVinci Resolve. Me imagino que sí, Linux es una plataforma súper estable, hasta donde yo sé, al menos nunca he tenido la fortuna de probarlo. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Coldo, dice, yo lo terminaré de ver más tarde, estoy trabajando. Me da mucho gusto que estés por acá. Sector Urbano, me dicen Nexus Chaos por un juego como Age of Empires, llamado Cossacks. Ese no lo conozco. En donde lo jugaba tanto que llegué a estar entre los 3 mejores del mundo. ¡Wow! ¡Wow! Sí lo jugabas bastante. Y dice, hoy tenía que ir a cubrir un evento de Rake, pero envié a un amigo para quedarme a ver el live. ¡Héroe! ¡Héroe! Muchas gracias. Emil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me he perdido? ¿Qué te has perdido, Emil? Básicamente, nada aún. Vamos a empezar a ver cuál es el temario completo de este programa de DaVinci Resolve. Lo que me comentó aquí el Lud, esa va a ser la manera en la cual vamos a hacer la rifa. Entonces, bueno, nada más, hay una cuestión. No los puedo ver a todos. Ok, es que sí puedo ver a los participantes del chat,
pero no al 100%. Solamente me pone algunos por alguna muy extraña razón. Yo creo que sí va a ser lo de los números. Me va a costar un poco más de trabajo, pero creo que es la manera más imparcial de hacerlo. Entonces, aún no. Ahorita no vamos a elegir un número aún. Todavía no escriban sus números, por favor, porque la verdad es que no los voy a revisar aún. Lo que vamos a hacer es, cuando den las 10 de la noche para mí, que eso es dentro de 40 minutos básicamente, en ese momento les voy a pedir que pongan un número al azar. Y los números tienen que ser entre el número 1 y el número de suscriptores de este canal, que en este caso vamos a ver en tiempo real cuántos van. La verdad es que hace mucho que no veo. 6410. Van a tener que elegir un número entre el 1 y el 6410. Y a partir de ahí, pues ya vamos a hacer la rifa. Les repito, no pongan su número aún. Ahorita no los voy a revisar todavía. Pero, pues así va a ser. Entonces, cada quien va a anotar un número y de ahí vamos a elegir uno completamente al azar para que no haya problemas. De hecho, van a ser 3 números al azar porque van a ser 3 ganadores. Entonces, eso va a estar interesante. Papapam, dice... dejo un dislike. ¿Y ahora por qué vas a dejar un dislike? porque te dije que no te habías perdido de nada. Mis perlas, Daniel, conocí a un amigo hoy con el problema de licencias. Y es que él compró una licencia temporal. Oh, pero fue así. Wow, no, eso es, de ese problema nunca había escuchado, sinceramente. No sabía que había licencias temporales, para serles honestos. Entonces, no sabría qué decirles al respecto. Entonces, nada más tengan cuidado cuando compren sus licencias. Rubén, me pasé recientemente a Resolve 16 Studio, muy bien. David dice, salud desde Honduras, Rubén, y me encantó la diferencia de rendimiento. Sí, la diferencia de rendimiento entre la versión de estudio y la gratuita sí es bastante. Blackmer, Daniel, pero creo que los participantes solo te aparecen los que han comentado los últimos 2 a 5 minutos. Eso puede ser, pero aún así hay varios que han comentado ahorita y que no me han aparecido aún. Entonces, lo voy a hacer con los números, mejor. Rocal de Visual, Adobe o Resolve 16. La pregunta del millón, si elegir Premiere o DaVinci Resolve, depende mucho de varias cosas. La primera que yo creo que hay que considerar es, ¿con cuál te sientes a gusto? O sea, la verdad es que las dos son herramientas completamente capaces, son muy buenas para trabajar, y todo se reduce a con cuál te vas a familiarizar más. Prueba Premiere, prueba DaVinci Resolve, y la que más te guste, elige esa. La otra opción que puedes usar para elegir cuál es la que más se acopla a tus necesidades es el tema del precio. No es lo mismo estar pagando una licencia mensual de Premiere que durante los primeros meses te va a ser muy barato. O sea, a diferencia de Resolve, va a ser muy barato que los primeros meses puedas estar pagando tu licencia de Premiere. Pero al mediano y largo plazo te va a resultar muchísimo más barato DaVinci Resolve porque es un solo pago en la vida. Entonces, pues esas son las principales cosas que yo te recomendaría revisar. ¿Con cuál te sientes más a gusto? Y revisar en general como tu pretensión de qué tanto quieres o estás dispuesto a pagar una licencia mensual contra el hecho de pagar y que realmente el programa sea tuyo. Lo cual, a muchas personas eso es el mayor punto de venta. De hecho, el hecho, justamente el saber que van a tener su licencia por siempre y con una sola compra. Entonces, yo creo que esa es la principal, ¿cómo se dice? Se me fue la onda. El principal punto de venta para muchas personas. Yo he probado el 15 en Linux Lite, que está basado en Ubuntu, y me iba súper bien. Lo que sí es que recomiendo que sea con Linux 64 bits. ¿Ok? La voz de la experiencia. Muchísimas gracias. YouTube Lepra. Hola, ¿qué tal? Saludos de Galicia, en España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo les dejo. Vuelvo al trabajo. Cuídense. Muchas gracias, Coldo. Tendremos en cuenta tu número. Claro que sí. Definitivamente lo haremos. Compré la Blackmagic Pocket 4K y trajo el DaVinci. Ese es el full, ¿verdad? Sí, exactamente, José. Sí, recuerden que si compran una cámara de Blackmagic, les viene incluido en el paquete su licencia de DaVinci Resolve, que usualmente es con un dongle, que es un USB que conectan, y ese ya es la licencia. Y sí, con ese ya es la versión de estudio. Entonces, ese es también otro buen punto de venta. O sea, compras una cámara y te están regalando un software de $300. Entonces, eso está bastante bien. Dice Axel, saludos desde Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Dice, yo envié una pregunta a Blackmagic hace una semana y me contestaron desde este correo por si les funciona. No creo que sea un correo directo. No sé, igual y sí, inténtenlo. Yo les recomiendo sinceramente que lo hagan directamente desde la página, porque a veces esos correos son nada más como algún alias o algo por el estilo y no siempre puedes escribir directamente ahí.
Pero igual puede ser que sí, porque suena bastante coherente que sea Support USA el correo. Mis Perlas Filming, dice Carlos Goma, es la versión de estudio, sí, sí. Lo dijiste perfecto, mi nombre, yo sé que voy a ganar en la rifa, pero lo compraré con mi amor y mi luz energética. Me da muchas, muchas gracias. De verdad, muchas, muchas gracias. Son muy bonitas palabras. Juego Games dice, hola, un gran saludo desde Chile. ¿Qué tal, cómo estás? Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás desde Bolivia y desde Venezuela, Samuel? Ok, y ahora sí vamos a revisar el temario, porque si no me voy a alargar mucho en esto. De todos modos, ahorita lo sigo leyendo, no se preocupen. Vamos a abrir el documento. Déjenme estar acá. Otra vez volví. A ver, espérenme, denme un segundito. Necesito configurar el control remoto de esta cosa, porque si no, esto se va a complicar muchísimo. Oh, ya está, ok. Vamos a ver si funciona. Display. Sí, perfecto, ok. Este es el temario tal cual como lo subí a Twitter. Hice unas modificaciones súper, súper mínimas. Y de hecho, tal vez ahorita haga otra par. Porque ya que lo terminé de grabar, obviamente hubo cosas que no estuvieron al 100% como esperaba, pero son mínimas. Ahorita vamos a ver exactamente a qué me refiero. Y creo que hay una cosa positiva, y es que incluí un par de cosas más en la parte de Fairlight. Les soy honesto, no había usado mucho Fairlight, principalmente porque no quería dedicar tiempo a audio, en términos de que yo no uso mucho la plataforma de audio. O sea, Audition lo uso, de hecho ya no lo uso. Todo mi audio lo hacía ya desde Premiere. O sea, imagínense lo básico que hago mi audio para estos videos. Pero obviamente para el curso pues sí tuve que investigar un poco más. Entonces me enamoro un poco más. Esta es la primera parte. Obviamente la primera parte es un intro. Es una pequeña bienvenida al curso. Y algo muy importante. Va a haber un grupo cerrado, completamente cerrado y exclusivo para las personas que compran el curso. Esto con el objetivo de que ahí puedan hacer preguntas completamente directas hacia mí y que se empiecen, como digamos, para saber más o menos cómo van. O sea, para poderles dar yo un seguimiento. No es como que yo les vendo el curso y ya, desaparezco y ahí se hacen bolas y se acabó. No. La cosa es, se va a abrir este grupo exclusivamente en Discord para que ustedes puedan hacer preguntas, puedan hacer comentarios, puedan mandarme sus avances, si así lo desean, de lo que están haciendo. Eso estaría bastante, bastante increíble. Y esta va a ser la plataforma oficial para contestar sus dudas. ¿Por qué en Discord? Es una muy buena plataforma, se presta mucho a poderse comunicar de la manera más efectiva posible. Y adicionalmente, un problema que tengo es que me mandan de repente muchos mensajes a Instagram o Twitter, y como se va una bandeja, porque o no lo sigo en Twitter o tampoco lo sigo en Instagram necesariamente, se va una bandeja que yo tengo que como preaprobar, digamos. O sea, tengo que una vez que ustedes mandan su mensaje, yo tengo que aprobar que me llegue ese mensaje. Entonces, no siempre los veo. Y si me han escrito a través de estas plataformas, les pido una disculpa si no les he contestado, porque puede ser en muchos de los casos de ustedes, sinceramente. Y es por eso, y la verdad es que me costaría el doble trabajo estarme metiendo esas carpetas y estar viendo sus comentarios. Entonces, para las personas que compren el curso, van a tener acceso exclusivo a esta plataforma en Discord. No al grupo general, que ese está abierto para todo mundo, sino que va a haber un canal específicamente para todos ustedes que lo compren. Entonces, eso, la verdad está bastante bien. Fui de mi hermano, muchas gracias. La siguiente parte es ¿cómo? Esto es, recuerden que es básico de lo básico de lo básico de donde vamos a partir. Solamente para aclarar a qué me refiero con básico. Tiene que ver mucho con la manera en la cual explico todo lo que hay en el programa. Es decir, cuando ustedes ven mis tutoriales aquí en mi canal, muchas veces hay cosas que me salto, hay cosas que omito, o hay cosas que hago muy rápido. Hay cosas que simplemente voy clic, 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 clic y ya. Y de repente me comentan, oye, ¿cómo hiciste esto? Oye, ¿cuál fue el atajo? Oye, es que no explicaste cómo hacer esto, que yo daba por sentado que ustedes ya sabían. Y que, pues, de alguna manera, pues no, porque obviamente ustedes no han estado manipulando o al menos las personas que lo comentan, no han estado manipulando el programa lo suficiente como para poder intuir lo que estaba haciendo. El hecho de que sea un programa, un curso básico, tiene que ver con eso, la manera en la cual explico todo a fondo. Y, bueno, vamos a partir de ahí. Entonces, es tan a fondo que empezamos desde cómo descargarlo. Todo el curso, el 100% del curso está basado en la versión gratuita de DaVinci Resolve. Esta parte es muy importante mencionarla porque si ustedes están justamente en esa parte de decir, es que no sé si comprar el programa, no sé si me va a convenir,
Les va a convenir mucho este curso específicamente porque vamos a usar la versión gratuita. No estoy usando absolutamente nada de la versión de estudio, justamente porque sé que si están empezando es muy probable que no lo hayan comprado aún. Entonces, esa parte es muy importante de mencionar. Todas las cosas que yo hago durante este curso las van a poder hacer ustedes desde la versión gratuita. Crear un nuevo proyecto es literal cómo crear un proyecto y crear una base de datos. Si ustedes ya han usado Resolve, sabrán que se basa en justamente bases de datos, que es donde se están almacenando todos los proyectos que ustedes van creando. A diferencia de Premiere, que tú guardas en una cierta carpeta un proyecto, después abres un nuevo proyecto y se guarda en otra carpeta. En este caso tienes que crear una base de datos, que es como se va a comunicar el programa para poder abrir los proyectos y poder guardarlos. Y adicionalmente, ¿cuáles son todos los ajustes del proyecto? Voy a abrir DaVinci Resolve solamente para dejarles claro algunas de esas partes. Mientras voy a seguir rápido sus comentarios para ver en qué me quedé. Creo que me quedé con Samuel. Dice Rubén, me compré ayer una Sony. Oye, voy a leer desde acá porque si no, no alcanzo a ver. ¿Quién eras? Rubén, aquí estás. Me compré ayer. Creo que algo hice mal. Algo hice mal definitivamente. Oh, ya sé que hice mal. Se fue la pila, ¿verdad? Acabo de recordar que no le cambié la pila a esto. Discúlpenme, denme un segundito. Un segundito, no me tardo más de un minuto. Estamos de vuelta. Disculpen la breve interrupción. Ay, estoy muy distraído un poco. Ahí estamos. Ya estamos de vuelta. Disculpen la breve interrupción. Estoy abriendo ahorita entonces Resolve. Quería ver justamente sus comentarios. Y fue justamente cuando me di cuenta que se había ido la imagen. Dice Rubén, me compré ayer una 6500 de Sony y estoy trabajando en 4K en Resolve. Y ya vi que y ahora puedo trabajar. Me da mucho gusto, Rubén. En verdad es un gran gusto saber que está funcionando muy bien los tutoriales. Alex Ibarra desde Ecuador, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estás? ¿Compraste la Blackmagic Pocket 4K? Super cámara. Me funciona bien con Blackmagic Raw y excelente programa, muchas gracias. Super, muchas gracias. Una vez el de quiere decir que esta versión gratis no está completa, pues, siempre. Ok, ¿cuál es la diferencia entre la versión gratuita y la versión de estudio de DaVinci Resolve? Rápidamente, para quienes no lo sepan, la versión gratuita no te permite aplicar algunos de los efectos. No porque que tal cual no te deje usarlos, solamente que te pone una marca de agua avisando que es una parte exclusiva de DaVinci Resolve. Pero para serte sincero, no son tantas las características. Sí lo necesitarías en caso de que, digamos, son herramientas como ya un poco más profesionales, digamos, o que te dan una ventaja adicional por comprarlo. Digamos, obviamente vas a tener una ventaja extra si pagas por el programa, pero de todo modo puede estar completo. Entonces, la verdad es que aún siendo gratis, es un gran programa y lo tienes para siempre. O sea, la versión gratuita es literal completamente gratis. No es una prueba por 10 días, no es una prueba por 7 días, no, nada de eso. Es completamente gratis, digamos, excepción de las pequeñas cosas que son exclusivas. Y ahorita vamos a ver cuáles principalmente. De hecho, lo mencionan en el curso. Kelvin dice desde Pamplona, España. Hay dos Kelvin, órale. Hola, Daniel desde Perú. Aquí está, sí, así es mejor. Entonces es mejor comprar el curso. La verdad es que sí. Bueno, aunque si gano no hay problema. Exactamente, esa sería la única opción que ganaras. ¿Qué más andan diciendo por acá? Andan muy activos, muchachos. No puedo creer. Rodolfo, saludos desde Perú. Kelvin, bla, bla, bla. Bueno, aunque si ganó, felicidad. David, hola, Daniel, saludos desde Lima. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Juan, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu bondad. Añay, quechua. Muchas gracias, de verdad. Hugo, tengo una sugerencia para tu curso. Aparte de la introducción, sería bueno si empiezas con cómo calibrar el monitor. Hay mucha gente que trabaja horas y horas y el producto sale a ver el curso. Ok, hablando de esa parte de calibrar un monitor, la verdad no lo quise abarcar por dos razones. La primera es, ¿podrías calibrar tu monitor sea el que sea? Sí, o sea, sí podrías calibrarlo, pero aún así no te va a dar los resultados profesionales. O sea, un monitor profesional es muy,
muy caro y no es por una razón. Y es el hecho de que la calidad que te arroja es increíble. Yo he tenido la oportunidad de usar los de Sony. No recuerdo exactamente cuál es la... ¿Cómo se llama? No recuerdo exactamente cuál es la gama de ese monitor Sony. Es decir, no recuerdo el modelo exactamente. Pero la manera en la cual funciona está increíble, de verdad. Está súper, súper bonita. Súper bonito esos monitores. Y el color que me arroja, el nivel de contraste, todo eso. Se ve a leguas la diferencia entre un monitor tradicional. Y eso que el monitor que yo veía... No, de hecho sí era 4K, estaba precioso, carísimo, carísima la porquería. Entonces, no quise abarcar esa parte de calidad del monitor específicamente porque la verdad es que es un tema bastante avanzado, no tiene nada que ver con algo básico. Eso sería algo que necesita alguien que ya es un profesional y que necesitas mandar, no necesariamente a YouTube, sino... ¡Ay! No me escucho, disculpen muchachos. Baja la música, disculpen. Ok, voy a... Tengo que organizarme. Nunca había tenido tantos comentarios durante el directo. Y ahorita lo que está pasando es que me desfaso mucho de lo que me están comunicando, porque quiero leerlos todos. Y en verdad me encantaría seguir leyendo todos los comentarios, pero la verdad es que no los voy a alcanzar a leer. Muchas gracias por decirme que le baja la música. Ok, vamos a regresar a esta parte de la parte del curso. Dice... ok, estaba abriendo DaVinci Resolve específicamente para decirles cómo es que voy a ver esta parte. En las partes en las que más me detallé son... La pestaña de Media está a full, así, pero a full, full, full. La pestaña de Cut, full, mega full. Y la otra que está a mega full son la pestaña de color y la pestaña de deliver. ¿A qué me refiero con full? Literal, lo que hice fue irme botón por botón para decirles cómo es que funciona cada parte. Es decir, por ejemplo, en esta parte de acá, establecer ajustes del proyecto, me fui a este lado de acá. ¡Pup! Y aquí lo que les presento son justamente estas tres pestañas principalmente. La de Presets, Master Settings y la de Image Scaling. Y les voy diciendo uno por uno a qué se refiere cada una de esas cosas. Porque aún siendo un curso para principiantes, es fundamental que sepan exactamente para qué funciona esto. Todo lo demás lo considero como algo avanzado, entonces esto... No lo estoy abarcando durante este curso. Solamente estas primeras tres partes de aquí. ¿Ok? Eso es importante mencionarlo. Después, aquí mismo en la pestaña de Media, estuve revisando lo que es la parte de Media Store. Ok. Aquí, esto me consumió muchísimo tiempo, como no tienen una idea. En toda esta parte hay varias... está el Media Storage... Está esta parte de audio, está el metadata, está todo esto en la parte de media. Voy a resetear mi espacio de trabajo porque creo que lo modifiqué un poco. Ahí está. Y les digo exactamente cómo es que funciona cada una de las partes que están de este lado. Entonces esa parte es súper, súper importante. Especialmente están empezando, es algo que necesitan saber. Y obviamente los atajos básicos. No estoy viendo todos los atajos que yo utilizo porque para un grado básico, les soy honesto, va a ser demasiado. O sea, sí traté de darles la mayor cantidad de información posible. Yo considero incluso que hay cosas no tan básicas que abarqué en algunas partes, especialmente en la parte de cut y en la parte de color. No solamente me quedé con el hecho de enseñarles lo principal, sino sí fui un poco más allá. Pero, por ejemplo, en el aspecto de atajos, solamente estoy viendo los básicos, que son el JKL y input output, básicamente. También estoy viendo lo que son todas las bins. No sé si han usado las Smart Bins, son una chulada. Enseño cómo utilizarlas, cómo administrar un proyecto, o más bien cómo organizarlo en general. El menú secundario, esta parte también me consumió muchísimo, pero se me hacía súper importante mencionarlo. Cuando tú importas un clip, déjenme, voy a importar un solo clip, denme un segundo. Voy a importar, ¿qué será? Voy a irme... Pues aquí donde está el curso. De hecho, este es el curso completo. Obviamente aquí en donde dice curso, no hay nada. Porque aún no está todo editado, pero aquí es donde va a estar todos los videos. Son en total, ¿cuántos son? De hecho, acá está. Son en total 28 videos del curso.
Y la duración de cada uno está en alrededor de 40 minutos. No recuerdo, es algo así. Y hay uno que dura casi una hora. Está brutal. O sea, la verdad sí, sí le eché ganitas, créanme. Voy a importar un asset, un footage. Ah, ustedes no vieron eso. Ok, está bien. Qué bueno que no lo vieron de todos modos. Voy a importar un clip. Voy a importar este. Change, yes. Ok. Cuando tú le das clic derecho, te aparecen un montón de cosas. Y les soy honesto, había un par que yo no estaba seguro de qué era lo que hacían. O sea, para serles muy honesto, no sabía qué hacían exactamente y tuve que investigar todo eso, obviamente. Pero todos, absolutamente todo lo de aquí les explico para qué funciona literal desde cero. O sea, si ustedes ya saben para qué funciona absolutamente todo esto, pues por supuesto que no son básicos, sinceramente. Pero les explico absolutamente todo de esa parte. Después, en la parte de Clip Attributes, esta parte es súper importante porque cuando le das clic derecho y te vas a Clip Attributes, te aparecen un montón de cosas que al principio, si eres novato, la verdad es que te pueden abrumar y tal vez ni siquiera entiendes para qué funciona. Yo explico exactamente para qué te funciona todo lo que está aquí dentro de esta parte. La pestaña de Cut, les digo, es algo en lo que me enfoqué muchísimo. Absolutamente toda la interfaz de aquí, les digo, para qué sirve y cómo funciona. Todos los botones que ustedes pueden utilizar de aquí, la manera en la cual pueden trabajar de la manera más eficiente para que ustedes puedan realmente aprovechar al máximo su proyecto. Voy a seguir leyendo porque me siento un poco solo porque no lo estoy leyendo. Pam, dice, es difícil escucharte. Ah, sí, ya vi lo de la música, ahora sí. ¿Me pasas esa playlist? Está buena para trabajar. Toda la música que yo pongo aquí durante los directos y en mis videos están directamente en Artlist. Entonces, si ustedes se meten a artlist.io, automáticamente ahí pueden ver toda la música que yo uso. Y ahí está. ¿Qué más? Sí, comparte la playlist. Lo chistoso es que él lee todos los comentarios, pero pues ni modo, ya cuando leas esto te reirás un rato. Efectivamente, Sebastián, me reí un rato porque pues no me había dado cuenta que la música estaba demasiado alta. Jaimo, Joseph, ¿qué tal? Solo fueron por ahí unos 100. Sí, muchas gracias, en verdad. Qué bueno que me empezaron a poner que la música estaba muy alta. Imagínate cuántos hubieran sido si fuese un solo curso completo. Sí, ¿verdad? Eso sí es muy importante. Broccoli Design dice, tenemos la idea de empezar a usar DaVinci Resolve y ya hemos visto el funcionamiento en tus videos y nos ha interesado, pero aún tenemos nuestras dudas para que pueda funcionar en nuestros equipos. Que funcione adecuadamente, me refiero a requisitos del sistema. En general, si estás en una empresa o más bien si tienes una productora o algo así, yo no recomendaría menos de 32 GB de RAM posiblemente, que es de hecho lo que yo tengo. En tarjetas de video, pues una RTX 2080 sería completamente ideal. Y obviamente, pues tus discos duros de estado sólido para poder trabajar no solamente un disco duro en el sistema, sino también para almacenar todo tu cache. Eso estaría bastante bien. Dice Rubén, ¿cómo puedo sincronizar el audio en la línea del tiempo en DaVinci Resolve? De manera automática, eso no lo abarco durante el curso, de hecho, curiosamente. Pero, dice Sergio, hola, guapo. Ay, se me fue. Se me está yendo mucho la onda, discúlpeme. El cansancio es muy fuerte. ¿Qué hora es? Porque ya quiero empezar con esta parte de la rifa, porque si no, no voy a durar mucho tiempo relativamente coherente como ahorita. Dice José, ¿para cuándo estará el curso? ¿Tienes fecha? ¿Cuánto costará el curso? Ok, ya que lo preguntan, lo voy a mencionar de una vez. El curso va a estar disponible a partir del, nada más para saber el número, del siguiente viernes 21 de junio. Viernes 21 de junio a las 00:00 horas, es decir, a primera hora, va a estar ya disponible en mi página, que es danielenfotos.com, diagonal tienda, o de hecho en este caso va a ser diagonal cursos. Solamente déjenme confirmar que sí sea así, diagonal cursos o curso, no me acuerdo. Ah, sí, es cursos, en plural. Danielenfotos.com, diagonal cursos. Actualmente, si ustedes se meten ahí, van a ver esto, que es el PDF donde está todo justamente el temario que ya estamos viendo y revisando ahorita punto por punto, nada más para que estén conscientes de qué es lo que trae. Pero aquí mismo es donde va a estar ya dado de alta la página, o más bien el curso para que lo puedan comprar. ¿Cuánto va a costar el curso? El curso ya cerró el precio en $45. $45 americanos es lo que va a costar el curso. Al principio, todos ustedes van a tener un descuento de el. Denme un segundo porque no recuerdo el porcentaje exactamente.
Nada más no quiero mentirles. Es que no es el 50%, es un poquito menos del 50%. Bueno, el costo original es de $45, pero para todos ustedes va a estar disponible en $25. Es decir, son $20 menos, es casi la mitad de precio. Entonces, la verdad es que está bastante bien. El código que ustedes van a poder utilizar, de hecho, literal, puede elegir cualquier palabra o cualquier combinación de palabras y números para decirles, para darles el código. El código va a ser, no sé, de, ya sé, va a ser DR. Estoy pensando, ya, DR25. Ok, lo voy a anotar aquí porque si no se me va a olvidar, porque necesito registrarlo en la tienda. Con el código DR25, no lo voy a escribir aquí en los comentarios, es la letra D de dedo, la letra R de ratón y el número 25, ese va a ser el código, ¿ok? Entonces, D de Daniel, o D de Da Vinci, R de Resolve, y el número 25, es decir, 25, ese va a ser el código para que ustedes puedan tener acceso a este curso por $25. ¡Ojo! Este código no va a ser eterno, es decir, recuerden que el curso va a salir este viernes 21 a primera hora, y el cupón va a ser válido hasta el miércoles 26, ¿ok? Tienen casi una semana para hacer la compra por $25. Entonces, recuerden, el código es DR25. Automáticamente les va a hacer el descuento. Si no hacen el descuento o si lo compran después del 26 de junio, les va a costar $45, ¿ok? Voy a hacer un video durante la semana donde voy a hablar del curso y todo esto, pero no voy a mencionar el código. Esto es exclusivamente para ustedes que se están dando el tiempo de estar aquí en vivo, o si lo están viendo en repetición, es una manera de agradecer el apoyo que me dan, porque especialmente ustedes que están aquí en esas transmisiones o que lo ven después, que cosa que me vuela la cabeza sinceramente, el hecho de que lo ven después incluso también, me da mucho gusto y pues es una manera de darles las gracias por ello. Al igual que la rifa que vamos a hacer en unos 15 minutos más, de hecho, ya casi van a ser las 10 de la noche aquí. Muy bien. Pero entonces, el código es D de dedo, R de ratón, el número 25, DR25, y con eso van a poder tener acceso al curso por $25 americanos. Entonces, ahí está. Creo que ya contesté todas esas preguntas que me hicieron. Es como lo principal que ustedes tienen que saber acerca de este curso. Ese es el costo. La fecha de salida, recuerden, viernes 21. De todos modos, el día que salga, que es este viernes 21 de junio, voy a ponerlo en todas mis redes sociales, en Instagram, en Twitter. Y ya va. Bueno, también en Facebook lo voy a poner, pero cada vez uso menos Facebook. Usen, por favor, Twitter e Instagram para comunicarse conmigo, para ver todas las actualizaciones, para ver absolutamente todo lo que tengo de actualizaciones en mi canal o de los cursos que estoy haciendo. Por favor, métanse a Twitter o a Instagram me pueden seguir como Daniel en Fotos, al igual que con el nombre del canal, y ahí pueden saber pues muchos detalles en general. Eso es básicamente toda la información que tenía que darles al respecto de eso específicamente. Pregunta Kelvin, ¿monitor o televisión para editar? Nunca usen una televisión casera para editar. No importa que su televisión sea 4K, no importa que su televisión sea increíble, las televisiones no están hechas para trabajar de cerca. Si tú ves el monitor de tu computadora siempre a una distancia de, ¿qué será esto? Como 60 centímetros más o menos, 70, no sé, algo así. No hay ningún problema. Digo, te arruinan los ojos a la larga, como cualquier dispositivo electrónico. Pero no es tan agresivo. Cuando tú ves una televisión de cerca, te empiezan luego los ojos a chillar y es bien feo. Aparte de que no es la misma respuesta la que tiene un monitor casero que la que tiene un monitor que está específicamente hecho para trabajar en una computadora. Entonces, nunca utilicen una televisión casera para trabajar de nada. Así sea un Word, un Excel, lo que sea lo que están trabajando, no lo hagan. Yo lo llegué a hacer por ignorancia, porque yo dije, bueno, mi televisión es de 1080 la resolución, pues no tiene diferencia con mi monitor de la computadora. Y cuando lo hice, no saben cuánto, literal, cuánto dolor de cabeza me dio, porque era muy difícil mantener la vista en la televisión tan cerca y durante tanto tiempo. Pero bueno, ese es mi consejo. Rubén, ¿haz un tutorial de cómo sincronizar audios en DaVinci Resolve? Sí, de hecho sí, es una buena idea. Creo que ya me lo habían pedido,
Pero, sí, creo que es algo que tengo que hacer. Blackmer dice, excelente precio. Muchas gracias, en verdad. Monta un banner con esa info, dice Pedro Fernández. Sí, de hecho sí debería montar un banner. Muchas gracias por el consejo. Wow, nice price, dice César. Muchas gracias. Kelvin dice de este lado, what the fuck, un buen precio. Muchas gracias, increíble precio. Me da mucho gusto. Mark, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eres de Puebla también. Ay, alguien, otra vez. Ay, Dios mío, es que... soy bien desorganizado. Es que alguien más me escribió de Puebla hace no mucho. Y bien buena persona, esta persona que ni me acuerdo de su nombre. Discúlpame si estás aquí. Una disculpa. Y sí estoy buscando con quién colaborar de repente para que me ayuden con algunos videos. Pero si no les contesto, discúlpenme, por favor. José dice, uff, excelente. Un abrazo, amigo. Gracias. Me da mucho gusto. Sebastián, gracias por el código. No hay de qué. Ya lo copié, me da mucho gusto. Dice Dylan, hola, ¿qué tal Dylan? ¿Cómo estás? El tocayo dice, hablabas de trabajar con un monitor profesional. Ah, o con espacio de color. ¿Podrías repetir eso? Cuando lo dijiste, la música no dejó escuchar. Ah, ok, gracias. Lo que decía acerca de los monitores profesionales es que son muy buenos, por supuesto, y los requieres ya cuando estás en un nivel profesional. O sea, en mi caso, por ejemplo, cuando yo subo mis videos a YouTube, no hay mucho problema, puedo hacerlo a la antigua, puedo agarrar, subo el video y reviso en mi celular cómo se ve el color, lo reviso en mi tele, lo reviso en la computadora de alguna otra persona, o le pido de favor a alguien que lo vea y que me dé su opinión. Entonces esa es como la antigüita, ¿no? La casera, de ver cómo se ven distintos monitores, probarlo, y si en todo se ve decentemente bien, se acabó. El monitor profesional obviamente te ayuda pues a que entonces realmente puedas tener los colores que son. El hecho de calibrar un monitor que no es profesional sí te va a ayudar, te va a dar una muy buena representación de los colores, pero aún así no va a ser precisa porque no tiene el mismo gamut, no tiene la misma gama de que tiene un monitor profesional. Y aunque sea la misma gama en estricta teoría, la calidad no es la misma. Es, por ejemplo, cuando ustedes ven luces, por ejemplo, es como los focos de cualquier luz. Si ustedes van a un super, esos focos fluorescentes que son así todos verdosos, todos deprimentes de tiendita, esas que están 24 horas o que están en las gasolineras, ¿por qué se ven verdosos? Porque ese tinte te habla mucho de la calidad que tiene ese foco. Hay algo que se llama el CRI, no recuerdo exactamente cuál es el nombre, pero habla básicamente de la calidad que tiene la luz que se emite. Para que tú puedas trabajar de manera profesional con una luz, el valor mínimo que necesitas de esa calidad es el 95. 95 de 100, donde el 100% es que te representa la luz de la manera más fiel existente. Entonces, lo mismo pasa con un monitor. O sea, yo por ejemplo el monitor que tengo es un monitor barato, es muy barato de hecho, costó $150 aproximadamente. Y yo estoy encantado con este monitor, me fascina. Pero no tiene tanto caso que lo calibre porque al final del día no va a tener una representación fiel como me lo daría un monitor realmente profesional. En cuyo caso sí valdría muchísimo la pena, ¿cómo se dice? Configurarlo. La verdad es que una vez que tienes tu monitor, lo mejor es conocerlo y saber cómo te representan los colores. Por ejemplo, yo sé que mi monitor me representa los colores un poco más... contrastados de lo que realmente son. Entonces, eso quiere decir que si yo quiero una imagen con un cierto contraste, cuando yo lo veo en un monitor, tengo que elevarlo un poco más, porque ya sé que cuando lo veo en otro dispositivo se va a ver un poco deslavado o se va a ver con menos contraste. Entonces, esa es parte de conocer tu propio equipo. Y yo la verdad soy más como de eso, en vez de gastar en estar calibrando o en un monitor profesional, cuando eres alguien independiente, ¿no? A menos de que pues, estés trabajando un cortometraje o un largometraje o algo por el estilo. Dice Pedro, mi inter está de perros. pues el internet en general es una de las cosas más difíciles de mantener bien, de hecho. 21 de junio celebramos el Inti Rami, la fiesta del sol. No es casualidad este curso. Órale, hay muchas coincidencias por aquí. Dice Julio, hola Daniel, saludos desde Chuachi en Colombia. Hoy ganamos a Argentina 2-0 en la Copa América. Buen precio para el curso. Muchas gracias por la información. Yo no tenía idea. Les soy honesto, el fútbol soccer no es un deporte que yo siga, sinceramente. Pero pues me da gusto que provoque bastantes alegrías. Aunque supongo que a la gente de Argentina no le dará mucha gracia a tu noticia. Abrirán muchos editores como tú, alumnos, y me incluyo uno nunca deja de aprender. Y en español, española. Muy pronto estaremos juntos en Nueva York. Eso, ojalá que sí, me encantaría visitar Nueva York. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, es uno de los lugares que me debo. Están en mi lista, junto con Finlandia.
Dice Ismael, voto porque expliques la sincronización de sonido y si es a fondo, mejor. Ok, me parece muy bien, con mucho gusto. No va a ser hoy y no va a ser esta semana seguramente porque tengo mucho trabajo con la edición del curso, pero sí es algo que voy a hacer. Daniel pregunta, dice Enrique, si compro la Mac Mini, ¿me serviría y qué monitor recomiendas? Hace una semana. ¿Qué? ¿Hace unas Emma? Sí compro la Mac Mini. Ok, en cuanto a monitores, híjole, yo te podría recomendar que compres el más caro que puedas, básicamente, pero al mismo tiempo te aconsejo que ahorres lo más que puedas. Es contradictorio, pero... miren, el problema que yo le veo actualmente a los monitores, y de hecho este ha sido un problema en el cine desde que empezó la era digital, no importa qué monitor tengas, no importa qué tan calibrado esté, puede ser el mejor monitor del mundo, puede estar calibrado para que te dé los colores nítidos, preciosos, que sean así exactamente representados como deben de ser. Pero cuando la gente vea tu contenido en su televisión, cuando vea tu contenido en su celular, cuando vea tu contenido en cualquier otra pantalla que no va a estar calibrada, pues no lo va a ver como es en realidad. Entonces, no estoy diciendo que no sirva de nada. Por supuesto que sí, porque tú tienes que manejar los estándares y tienes que ver que los colores sean correctos y es la manera profesional de trabajarlo. Pero para serte honesto, te digo, a menos de que realmente estés trabajando en proyectos que van... O sea, si vas para cine, entonces sí. Porque en cine, no el proyector tiene que estar calibrado. O sea, en el cine no hay razón por la cual no debe estarlo. Y aún así... hay mucha diferencia. Les voy a poner un ejemplo bien rápido. Y cuando yo me di cuenta me impacté. Porque nunca había puesto a pensar en eso. Pero fíjense muy bien en las salas de cine a las que ustedes van. ¿Por qué? Cuando, esto ya tiene años. Cuando salió la película de La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro. Yo tuve la oportunidad de ir a Morelia. Y vi la película en preestreno, digamos, en el marco del Festival de Morelia. Se me hizo muy curioso que no se veía tan bien. Ojo, no estoy hablando de la película, estoy hablando de la calidad de la proyección. Ese cine en Morelia era, pues es particularmente pequeño. Y cuando vi, dije, no se ve tan bien. Y yo por un momento me decepcioné de la calidad de imagen, específicamente hablado en términos de color de la película. No era tan notorio, especialmente hablando del contraste. Estaba muy deslavada, pero no se veía deslavada intencional. Se veía como deslavada rara, casi como si el foco del proyector tuviera poca vida. Así se veía un poco. Entonces yo me saqué de onda, dije, no, pues tal vez es la película, no sé. Pero después tuve la oportunidad de verla en IMAX y usualmente en una buena pantalla IMAX la pantalla no es blanca. A veces usan pantallas plateadas. Y el nivel de contraste que te da es precioso, pero precioso. A mí me encanta ver las películas en IMAX. Y entonces cuando la vi ahí fue así como de... O sea, se ve increíble la película. Pero desgraciadamente en Morelia, pues no pude verla en todo su esplendor. Entonces, fíjate, si en el cine pasa eso, imagínate qué va a pasar cuando las personas consuman tu contenido en cualquier otra plataforma. La verdad es que va a ser muy difícil, especialmente porque las pantallas, pues todas son distintas, absolutamente todas. Y aunque tuvieras la misma pantalla de cualquier otra persona, las posibilidades de que esa pantalla esté configurada de manera distinta son muy altas. Entonces, mi recomendación en cuanto a monitor, no te podría dar una marca en especial porque no soy un gran conocedor de monitores en general. O sea, no podría darte una comparación como tal ni una recomendación de alguna marca en especial. Pero lo que sí te recomendaría es que busques algo que esté dentro de tu presupuesto y no te angusties tanto. Es más bien la comodidad que te va a dar. Fíjate un poco más tal vez en la resolución que te va a dar el monitor. O si tienes la oportunidad de comprar que sean dos monitores para trabajar más a gusto, eso podría funcionarte bastante bien. Dice, hola bro, saludos, ¿qué tal Marco? ¿Cómo estás? Rubén, yo tengo mi monitor normal de AOC de 27 pulgadas, es IPS y me funciona tranquilo en editar videos. El mío también es IPS y funciona bastante bien, entonces pues sí. Kelvin, ¿vale la pena comprar la versión Pro de DaVinci si solo voy a subir videos a YouTube? ¿Es mucha la diferencia en la Pro? Te soy honesto, yo creería que no. Mi recomendación siempre que tenga la duda de si quieren o no comprar DaVinci Resolve, mi consejo principal es... usen la gratuita, así, de inmediato, usen la gratuita. En el momento en el que ustedes sientan que se están frenando porque quieren usar efectos que son exclusivamente de la parte de estudio, entonces sí consideren comprar la versión de estudio porque ya los están frenando las limitantes. O si definitivamente ven que el rendimiento no es óptimo, a pesar de que su computadora es muy buena,
entonces ahí sí podría valer la pena comprar la parte de estudio. Pero si ustedes usan la versión de estudio y no hay nada que les esté deteniendo en cuanto a funcionamiento, en cuanto a los efectos que están utilizando, pues entonces sigan usando la versión gratuita, de eso no hay ningún problema. Y pues esa sería mi recomendación. Muchas gracias, Daniel, qué gusto que nos tomes en cuenta. Esperamos la web esté en un buen host para que no se caiga, porque te aseguro que vas a tener muchísimas compras. No había pensado en eso, esperaría que eso no pasara y si sucede me voy a poner a llorar. Primera, por ansiedad de que no voy a saber qué hacer, y segunda, pues de la emoción. Pero muchas gracias por la recomendación, es algo que voy a revisar con atención al cliente. Semanas perdí mi trabajo. Ya no tengo el super equipo, estoy tratando de comenzar de nuevo, pero independiente. Ok, Enrique, en ese caso mi sugerencia es, pues cómprate el más barato que puedas. Si puede ser un IPS, ya con eso estás del otro lado, básicamente. 27 pulgadas, para mí sería un tamaño muy, muy bueno. Dice Carlos, llegué tarde, ¿cuál será el precio y la fecha? Quedamos que el precio va a ser de $45 y la fecha de lanzamiento es el siguiente viernes, 21 de junio. Dylan dice, Daniel, ¿cómo compraste tu dominio de él en fotos? Literal me metí a... Hay muchas páginas que se llaman... compras tu dominio... se me olvidó. No me acuerdo cuál utilicé. No me acuerdo si fue domain.com o name.com o godaddy.com. Hay mil páginas en internet que te venden. Lo único que te recomendaría, si es solamente comprar el dominio, pues fíjate cuál te lo da más barato, si es que hay diferencia en precio. Y si no, pues con cualquiera de ellos lo puedes hacer. Sebastián dice, Daniel, una duda, tengo una Alpha 7S, ¿de casualidad sabes de alguna grabadora aparte de la Atomos 4K? Te soy sincero, no. Bueno, creo que Blackmagic tiene la suya, tiene una grabadora, pero nunca la he probado y no la conozco de primera mano. La Atomos es, esa marca es de las más famosas y lo es por algo, tiene una muy buena calidad. Yo te recomendaría que si estás buscando una grabadora, te vayas por una de Atomos, te repito, por la calidad. Si buscas algo más barato, las posibilidades de que algo salga mal incrementan un poco más. Y eso pues no es lo que requieres. ¿Te recomiendas monitores de iMac? Sí, Rodrigo. La verdad es que, de hecho, el último monitor que sacaron para la Mac Pro es una brutalidad, está increíble. O sea, si tuviera el dinero, por supuesto que compraba el monitor. Pero sí, por supuesto, se ha de ver precioso. O sea, ya quiero verlo en una tienda para poder probarlo. Pero en general sí hacen muy buenos monitores. O sea, no te recomendaría que lo compraras tal vez, porque sí te va a salir muy caro al final del día. Y vuelvo a lo mismo, o sea, ¿para qué quieres un monitor tan caro? Usualmente cuando compras algo caro es nada más porque tú quieres apreciarlo y porque a ti te satisface y listo. En ese caso específicamente yo te diría, pues si estás usando una iMac o quieres comprar una iMac, pues está perfecto, son buenos monitores, de eso definitivamente no hay duda. ¿Qué tal, Tocayo? ¿El curso se puede pagar con tarjeta de crédito? Gracias, Tocayo, el precio está genial, también espero con ansias el curso de color. Este también debería de tener un descuento, claro que sí. Ok, ¿pueden pagar con tarjeta? Sí, el pago es por medio de PayPal o por Mercado Pago. Si no mal recuerdo, pueden usar cualquiera de las dos. Y PayPal, pues puedes pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Y lo mismo con Mercado Pago, básicamente. Dice, tengo dos Mac Pro con 32 de RAM cada computadora y se me está recalentando un poco en edición con DaVinci. ¿Qué precauciones me recomiendas si estoy editando en RAW 4K? ¡Órale! Si estás usando la Mac Pro, que es el como cesto de basura, como se le conoce en el bajo mundo, no sabría decirte, porque el problema con esa computadora es que no es modular. Yo lo que te diría es revísalo directamente con atención a cliente de Apple, porque puede ser que ellos sepan de algo, o si no lo saben, pueden ellos darte una solución, no solamente de hardware, sino puede ser que te tengan que mandar algún parche en específico para que no se caliente. Entonces, yo te recomendaría eso, porque la verdad no estoy consciente de ese tipo de problemas de ese equipo en específico con DaVinci Resolve. Ahí sí te fallo por completo, discúlpame. Ok, dice, ok, me voy rápido porque ya son las 10 de la noche y ya es hora de la gran rifa. Dice, una de las mejores marcas de monitores es BenQ. He escuchado mucho de BenQ, fíjense. Muchas gracias. Nunca la he probado, pero ahora que lo mencionan, pues parece que sí es una buena marca. Muchas gracias por la recomendación. Rubén, el reductor de ruido de DaVinci Resolve es mucho mejor que el de Premiere. Me encantó muchísimo. Sí, yo lo acabo de probar y sí, está increíble. Reducción de ruido de... Bueno, de ambos, tanto de imagen como de audio, está increíble. Dice, ¿qué opinas del monitor Small HD para cámaras Pocket de Cinema 4K? Small HD es una muy buena marca. Yo he visto en funcionamiento los, literal, los que son chiquititos
y están muy lindos. La verdad es que sí los recomendaría bastante. A mí me pasa que Resolve 15 gratis cuando voy a usar Fusion se me cierra. Ah, ok. Y el 16 ni me abre. Tengo un i7, 16 de RAM y una RX580. RX580, yo creo que el problema puede estar ahí en tu... No, espérame, la 5 es que estoy confundido, no sé exactamente cuál es. ¿Es de AMD? Es de AMD. ¿Es de 8 GB? Ah, no, no, no es de AMD. Espera. No, sí, sí es de AMD. Me estaba confundiendo. Se me hace muy raro. Fusion, la verdad es que debería funcionar perfectamente con tu equipo, al menos desde lo que yo estoy viendo aquí. No me parece que esté mal. No sé si tenga que ver con que es la versión beta. Tengan en cuenta que ahorita la versión 16 sigue en su formato beta. En lo personal a mí no me ha causado realmente muchos problemas. De hecho, prácticamente nada de problemas. La beta 4 de esta versión 16 me ha funcionado muy muy bien. Y pues, pues eso es lo que tengo que decir al respecto. Dice, yo compré el monitor AOC de... ahí está el modelo IPS por 125 euros, órale. Y estoy encantado ya que su calidad, precio es fantástico. Ok, muchas gracias a ADSTV por la recomendación. Llegó el momento, ahora sí, vámonos con la rifa. ¿Cómo va a funcionar esto? Ahora sí, por favor, vayan poniendo cada quien solamente ponga un número. No se vale repetir el comentario, no se vale repetir muchas veces su número, pero solamente pongan una vez el número, por favor, que elijan. ¿Cuál es el rango que ustedes pueden usar? Van a usar el rango desde el número 1 hasta el 6410. Ya sea el 1, ya sea el 50, 100, el 6410, cualquiera de esos números pueden elegir. Si ven que ya alguien eligió su número, pues traten de no usarlo, ¿verdad? Si en algún momento alguien coincide con dos números, es decir, si alguien pone 10 y otro también pone 10 y resulta que en el número aleatorio el elegido es el 10, pues ahí se van a ir dos ganadores, básicamente. pero así va a estar la onda. Entonces pongan sus números, ¿cuánto tiempo les voy a dar? Yo entiendo perfectamente que esto se difiere un poco. Entonces ahorita para mí son las 10:04 de la noche. Entonces un favorzote, no comenten nada, por favor, no comenten nada más que el número que ya pusieron, por favor. Solamente el número y por favor no comenten nada. Esto es única y exclusivamente para que sea mucho más fácil destacar al ganador, por favor. Entonces, háganme ese favor, no comenten absolutamente nada durante los próximos 5 minutos, a excepción del número que hayan puesto, ¿ok? Entonces, recuerden, es el número del 1 al 6410. En estos 5 minutos, lo que yo voy a hacer es seguir con la parte de revisar esta parte del curso, para que sepan un poco más acerca del temario. Pero recuerden, por favor, no pongan nada adicional aparte del número, porque sí son bastantes, son 60 los que están ahorita. Y eso me da mucho gusto, en verdad, muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Entonces voy a seguir con esta parte. Wow, todo el mundo está poniendo sus números, ¡qué emoción! ¿No se sienten emocionados, muchachos? Porque en verdad está muy bien. Y van a ser, recuerden que son 3 los ganadores. Entonces, sus posibilidades de ganar, a ver, si son 60 y son 3, sus posibilidades de ganar son bastante altas. O al menos más altas a que si fueran, no sé, 100 o 200, ¿no? Pero muchas gracias por estar aquí. Y en los siguientes minutos, recuerden, no me vayan a comentar nada. Voy a darles otro par de minutos para que sigan escribiendo su número. Ahorita ya que vea que no están recibiendo más números, entonces vamos a hacer la rifa, ¿vale? Entonces, ahorita rápidamente voy a compartirles otro par de módulos de lo que va a abarcar el curso, o de lo que está abarcando el curso. Y ya cuando termine esta parte, nos vamos directamente con la rifa. Y yo les aviso cuando ya puedan comentar cualquier otra cosa, ¿vale? Porfa, háganme ese mega favor. Entonces, es más, ya sé, aprovechando, creo que ya... Ok, aguas, porque estoy viendo que alguien ya puso dos comentarios. Pineda Díaz... porfa, vuelve a poner un solo número. No se vale poner dos números, ¿ok? Ya lo dije. Y si alguien más lo hace, por favor. Es más, no comentaste solo dos veces, comentaste 3. Entonces, no lo pongan más de una vez, por favor. Y no se vale elegir más de un número. El primer número que hayan puesto, ese ya es el que se quedó, ¿ok? El segundo no vale, al menos en el caso de Pineda, que ya vi que puso 2. Y si alguien más lo hizo, solamente voy a tomar en cuenta el primero, ¿ok?
Ahorita estoy viendo que ya nadie más está comentando, entonces lo que voy a hacer es voy a copiar todo esto. Denme un segundo, todavía no comente nada, porfa. Voy a copiar todos estos. Todos estos, ok. Control C, déjenme ver si los puedo pegar en un archivo de este lado. Pum, 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 pum. Un segundo. Dificultades técnicas porque Daniel es un poco lento en Google Docs. Ah, no me va a permitir pegarlo. Qué molesto. Acabo de llegar, ¿qué está pasando? Zoroashaim. Pon un número entre el 1 y el 6000. ¿Qué? 6410. Solo haz eso. Pon un número, el que quieras, pero ponlo ya, ahorita, porque si no, no vas a entrar a la rifa y no comentes nada más que eso, ¿vale? Ok, copia. Ah, sí los pude copiar, perfecto. Ok, ahí está. Creo que... Wow, sí son bastantes. Ok, ahí está, creo que ya copié todos, déjenme ver. Nada más rapidísimo. No se me desesperen. Ok, aquí empezó el número. Y... Ok, ahora sí, ya terminé de copiar todos los números. Entonces, ahora sí pueden regresar a comentar felizmente. Muchas gracias por esperar. En verdad, son increíbles. Me hicieron caso y eso lo agradezco muchísimo. Muchas gracias porque realmente dejaron de comentar y eso va a hacer que todo sea más fácil porque ya copié todos sus números a una lista. Y eso pues realmente me va a ayudar mucho. Entonces, gracias. Ah, mi hermano es un tipazo. No me acordaba del número de Coldo. Aquí está. ¿Dónde me quedé? Acá está. Ok, entonces ya cerramos esta parte. Ya cerramos esta parte de poner los... Entonces, ahora sí vamos a ver cuál va a ser el número ganador. Les voy a mostrar rápidamente cómo va a funcionar esta dinámica, ahora que ya tenemos los números de todo mundo. Déjenme... random number. ¡Wow! Algo pasó. Emisión con... ¡No! ¿Se detuvo la emisión? Ahí está. Se está recuperando. Ahora no sé por qué se interrumpió de repente la emisión. Eso estuvo un poco raro. Pero ya regresamos, creo. No sé. A mí se me está... un favor, díganme si están viendo bien la emisión. Porque aquí me está marcando que esto está un poco raro. Y no sé exactamente si está funcionando o no. Nada más, porfa, díganme eso. Salida de video en baja calidad. Ok. Voy a cerrar Resolve porque posiblemente eso esté causando problemas. Aunque esperaría que no. Ojalá, en serio, me ayudaría un resto. De nada, gracias a ti por toda la información. No, Hades TV puso que no. No sé si te refieres a que... Ah, ok, ya regresó. Todo bien. Ok. Muchas gracias. Ya. Te hackearon. Pues yo creo que sí, porque estuvo bien raro. Ya se restableció. Muchas gracias. Qué bueno que están de vuelta. Muchas gracias por estar pendientes. Obviamente todavía no hemos seleccionado el número. No voy a aplicar la de se cayó el sistema y este fue el ganador. ya pasó. Se ve bien la emisión. Perfecto. Ya se restableció. Se ve excelente. Se paró un momento, pero ya está. Ok, perfecto. Ya estamos listos, les muestro básicamente cómo va a estar esto. Les muestro esta pantalla. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Es un generador automático de números, básicamente, que tiene Google y se me hace una cosa impresionante. Por ejemplo, este es un ejemplo, esto no aplica para la rifa. Repito, esta parte no aplica para la rifa, es solamente el ejemplo de cómo funciona. Obviamente aquí ponemos un número mínimo y un número máximo, que en este caso el máximo pues va a ser este, 6410. Y una vez que yo le ponga en generar, este va a ser el primer ganador. Por ejemplo, en este caso, que por supuesto no cuenta porque solamente tenemos un rango muy pequeño. Este es solamente el ejemplo. Aquí me está mostrando que el ganador en este caso hubiera sido el número 1. Y puedo volver a generar otro y me daría en este caso el 3, después el 9. Y todo esto es completamente aleatorio, ¿ok? Y de no ser aleatorio, suponiendo que Google ya tenga números preestablecidos, pues obviamente yo no los conozco. Entonces, aquí están los números completamente aleatorios y así es como vamos a decidir el ganador. Yo ya tengo aquí copiados, se los muestro. Aquí tengo copiada toda la conversación de aquí. Y ahora, es posible, es muy posible que no pueda revisar ahorita mismo todos los números como para decirles exactamente quiénes fueron los tres ganadores. Entonces, yo creo que los voy a anunciar hasta tal vez mañana, el lunes. Mañana voy a anunciar al ganador durante el día en mi cuenta de Twitter. Voy a decir
quién fue, digamos que su nombre de usuario y obviamente cuál fue el número que eligió, pero van a ser tres números, ¿ok? Entonces, cuando yo haga esto, el primero que es el que más se acerque a este número va a ser el primer ganador. Voy a volver a hacer esto y obviamente el que más se acerque a este va a ser el segundo ganador y así, ¿ok? Esa va a ser la dinámica, creo que todo está bastante claro, entonces... Pues creo que vamos a empezar y vamos a elegir el primer número, ¿ok? Vamos por el primer número. Recordemos que el rango es del 1 al 6410. Acá está, 1 y 6410, ¿ok? Ahí estamos. ¿Están listos? si yo fuera usted estaría un poco nervioso, sinceramente. Pero bueno, vamos a generar al primer ganador y vamos a ver si logramos localizar a primera vista quién fue el ganador. Vamos a ponerle en... generar 2067. Este es el primer número ganador. Sinceramente dudo mucho que alguien haya puesto exactamente este mismo número. Sería un milagro prácticamente. Pero yo lo voy a anotar acá. Y obviamente pues queda el registro de este directo. Entonces el primer número ganador es el... ¿Por qué no me dejó copiarlo? ¡Ja! Es 2067. Es el 2067. Parece como si estuviera dando los números de la Lotería Nacional. Pero así es. ¡Wow! De repente me aparecieron 1000 comentarios de la nada. Sigue bien, pero un poco retrasado. Ah, ok. Está un poco raro el directo, ¿verdad? Grábate bien mi nombre, Daniel. ¡Qué emoción! Ojalá gane. Dale. Ok, perfecto. Entonces, este es el primer ganador, ¿ok? No, les repito, no voy a revisar ahorita exactamente cuál va a ser porque me tardaría mucho. Lo que voy a hacer es vaciar todos sus números a un Excel y ya de ahí ver cuál se acerca más, porque si no va a estar imposible. 1983, posiblemente sí seas un ganador. Posiblemente, no estoy diciendo, no estoy confirmando nada, pero sí, hasta ahorita creo que estoy viendo que el tuyo es de los que más se acercan. Ah, no, hay un 1998. Entonces, en dado caso, aquí... Vamos a ver, uy, 2543, estuviste muy cerca. Ok, ese es el primer ganador. Entonces, les repito, yo voy a confirmar quién es el que más se acerca. No lo voy a poder anunciar ahorita porque me voy a tardar mucho en estar haciendo la transcripción de los números. Pero este va a ser nuestro primer ganador, el que más se acerque a este. Ahora vamos con el que va a ser nuestro segundo ganador. Segundo ganador. Oh, pues, Daniel de repente no sabe escribir. Y el segundo ganador va a ser el siguiente. El que más se acerque al siguiente número, que en este caso es el... 1880, ¿ok? 1880 es el segundo número ganador. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos dos. Uf, de hecho están bastante cerca. Entonces, eso... Ah, había alguien que estaba muy cerca de 1880 y lo acababa de ver. 1805 hay uno. Y también había... Creo que ese es de los más cercanos. 1805. Wow. 6200, 6998, 7, 777, 7200. Obviamente, les repito, voy a tener que confirmar porque no estoy completamente seguro. Pero este parece que ya vi al ganador. No voy a decir quién. Sí, hay un 2019, creo. Ahí te ayudé. Muchas gracias. Ok. Tenemos ya dos. Bueno, no tenemos exactamente los nombres de los dos ganadores. Pero ya tenemos los dos números. Y el último va a ser 3300. ¿Ok? Este ya es el último. Es el tercero de 3. 3300. Entonces, el primer ganador es el que se acerque más a este número, el segundo el que se acerque más a este, y el tercero el que se acerque más a este. Sí, alguien puso 2019. Ok, súper. Entonces, pues, ahí está. No importa si el número se acerca más hacia arriba o más hacia abajo, eso no importa. Nunca dije que no se tuvieran que pasar ni nada por el estilo. Es simplemente el que esté más cerca de estos tres números. Les repito, No puedo confirmarles ahorita mismo quién va a ser o quiénes son los tres ganadores. Si ustedes revisan los comentarios, seguramente lo van a poder deducir. Pero lo voy a confirmar hasta el día de mañana por la tarde. Solamente para estar muy, muy seguro y no hacer ahorita cuentas de manera completamente acelerada, ¿ok? Entonces, muchas, muchas gracias por haber participado en esta dinámica. En verdad, hubo bastante participación y eso, pues, me da mucha emoción. Es muy bonito que hagan esto y gracias por acatar las reglas, muchachos. Eso me da mucho gusto. Dice jaja, yo puse 23, no me acerco a ninguno. Ese es la cuestión en las rifas y en todo lo que tiene que ver con el azar. Hay veces en las que te acercas, hay veces en las que simplemente no das una.
Pero el punto, pues, también es la diversión. Y ustedes realmente hacen que pase un gran, gran rato. Voy a terminar de ver la parte del temario. Me faltaron dos ceros. Voy a seguir viendo la parte del temario ya nada más para que quede claro todo lo que hay en el curso y que no quede nada pendiente. Y recuerden, todos los que estén interesados en comprarlo, el siguiente viernes ya va a estar completamente disponible. $45 es el precio normal y $25 para quienes pongan el código de descuento de R25. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a ver en este curso? Ya me perdí. Ah, les repito, toda la parte... cerré DaVinci Resolve. No lo voy a volver a abrir porque creo que eso también ocasionó un poco de lag en la transmisión. Pero toda la parte de edición de COD, de la pestaña de COD, está a profundidad, así, pero brutal. Créanme, ¿vale? Si ustedes están apenas empezando a querer editar en DaVinci Resolve y no saben cómo usar bien la pestaña de COD, este es el curso para ustedes. También por la pestaña de media, eso es muy importante. Las únicas partes que están muy como por encimita son dos. La primera es la pestaña de Fairlight. Perdón, la pestaña de Fusion. En Fusion, lo único que voy a ver o que estamos viendo en el curso, lo único de Fusion es cómo quitar pantalla verde. Entonces, si ustedes están interesados en el curso y dicen, es que quiero aprender más de Fusion, no es el curso para ustedes. Entonces, nada más quiero que quede muy claro esto. De Fusion, lo único que vamos a estar viendo, y es como ejemplo, porque pues sí, no quería abrumar a la parte básica con todo lo que es Fusion, solamente quitamos pantalla verde, y la verdad, esta es muy simple de hacer, y está bastante bien. Y de hecho, tengo un video que no lo hago exactamente igual, pero es muy similar la técnica, aquí en mi canal. Entonces, si ustedes están interesados en la parte de Fusion exclusivamente, no les recomiendo, porque es solamente una pequeña parte. Y en la parte de Fairlight, que es la parte de audio, en lo que me enfoco principalmente, obviamente vemos la interfaz, vemos para qué sirven los botones, etcétera, pero en lo que principalmente me enfoco es la parte de Dynamics. Es decir, si ustedes nunca han usado, voy a poner aquí la pantalla, ¿dónde está? Scopes, bla, 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 pestaña de Fairlight, aquí. Si ustedes nunca han utilizado un ecualizador, no saben lo que es el gate y no saben exactamente cómo funciona un compresor, aquí lo explico perfectamente y obviamente de manera completamente práctica, pero no estamos viendo Fairlight a fondo, ¿ok? Esas son las únicas dos partes que sí necesitaría que tomen en consideración. Le estoy dando prioridad a la parte de edición y a la parte de color esencialmente, ¿ok? En edición, les repito, en la pestaña de COD, no estoy viendo gran cosa de la pestaña de Edit, porque hay algunas cosas que obviamente se empalman, o sea, al final del día puede ser lo mismo en cada una de las partes, pero digamos que las cosas que son avanzadas de la pestaña de Edit, eso no lo estoy revisando. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Y qué más de este lado? A ver, estoy viendo sus preguntas, nada más para estar... lo de Rayo fue un caso. yo sí gané, estoy feliz, primera vez que gano algo. Pues vamos a ver, Juego Games, vamos a ver, porque no todavía no es oficial, pero pues puede ser que sí hayas ganado. Yo creo que lo único que ganaría es si rifan una golpiza. Hasta mañana, chavales, buena noche. Les rayo un caso. Creo que el precio de 25 ya es un buen regalo. Sí, de hecho sí, bastante bien, sinceramente. Yo me divertí concursando, me da mucho gusto, Abel. Va a ser un gusto pagar por este curso. Rayitos. ¿Qué es lo del rayito? Me perdí de algún chiste, ¿verdad? Se me hace. No puede ser. Pero más adelante harás un curso para Fusion, ¿verdad? Es muy posible, Hugo. Todavía no te lo puedo confirmar. Porque si recuerdan, todavía estoy empezando a experimentar con la parte de 3D. Ahorita puse en pausa mi aprendizaje de 3D por el tema del curso que apenas terminé de grabar y que todavía falta de editar y todo eso. Pero sí, eventualmente va a haber un curso de Fusion seguramente. No sé exactamente si sea un curso con el mismo formato que este, porque no saben cómo me drenó por completo. Casi las ganas de la existencia. Pero por supuesto que lo hice con mucho gusto y lo sigo haciendo con mucho gusto, pero está bien pesado. Entonces, no es el mismo formato, pero definitivamente en este canal van a seguir saliendo tutoriales. De eso sí, no tengan ninguna duda. Pantalla verde también se puede hacer desde color. Por Fusion me pone lento el video, ¿ok? Leo Mendoza, ok, son gente, son los ganadores, lo apostaría. Ok, vamos a ver si es cierto, Sebastián, no lo sé, ya lo veremos. Casi pongo 3300, que fue la cantidad de suscriptores que había cuando se cumplió el año del canal. ¡Órale! ¿Qué? Y lo cambié justo antes de escribir por el 13. Ni modo, así pasa. Yo quería aprender más de Fusion. Sí, lo siento, Juego Games, lo siento. Es que, en verdad, si aparte metía Fusion un poco más a fondo,
iba ya a estar demasiado pesado. O sea, de por sí está bastante largo. No he contado las horas, ya que lo tenga editado. Obviamente voy a ir poniendo en mis redes sociales la actualización de cuántas horas son de curso total, pero son bastantes horas, eso sí. O sea, les va a dar para rato, sinceramente. ¿Al final del curso va a ser completo o van a ver tres videos? Este curso va a ser completo de todo lo que es DaVinci Resolve. Tengan en cuenta el temario que está disponible. Si tienen dudas, recuerden, pueden irse a danielenfotos.com/cursos. Ahí está el PDF con todo el temario. Y pues digo, ahí para que no piensen que los quiero engañar y nada por el estilo. Daniel dice, ¿qué cámara usas para tus fotos? Antes usaba a Rayito el Estafador. Yo no sé de eso, sinceramente. ¿Quién es Rayito el Estafador de YouTube? Supongo que lo voy a buscar al rato, pero no sé si es un canal o si es una persona que así se hace decir, pero qué mal que haya un estafador en YouTube. Digo, desgraciadamente los hay en muchos lados. Kelvin dice, ¿qué cámara usas para tus fotos? Anteriormente usaba una cámara Canon 6D para mis fotos. La 6D es con la que estoy ahorita haciendo esta transmisión y de hecho, pues todas las transmisiones que hago en este canal. Pero ya cambié a una A7S2, de la cual estoy completamente enamorado. Me fascina esa cámara, está increíble. Y es con lo que hago mis fotos actualmente. Sebastián dice, Daniel, creo que quedé seguro. Estos son... ok, gracias. Yo creo que sí. Había alguien más cerca que yo. Oh, muy bien. Estuvo cerca. Entonces, coincido con Sebastián. No, ya miré todo. Ganaste. Ok, pues... déjenme nada más terminar de ver esta parte del temario. Solamente para estar seguros. Si tienen alguna duda, de todos modos, pueden escribirme. Tienen el temario en PDF. Si no lo han descargado, recuerden. danielenfotos.com/cursos. Ahí pueden ver el PDF. Y si tienen cualquier duda, no sean tímidos. Pregúntenme. Solamente un favor. Pregúntenme de manera pública. ¿A qué me refiero? En Twitter perfectamente pueden mencionarme y pueden decir, oye Daniel, tengo dudas de esto, ¿qué onda? ¿Por qué lo pido así? Porque así es más fácil que cualquier persona que tenga una duda similar que también pueda verlo. Entonces esa parte se me hace muy importante. ¿Dónde me quedé? De este lado. Entonces vamos a ver esas partes. Y obviamente la pestaña de color pues está todo súper, súper completo. Especialmente por la parte práctica y por la parte de entender exactamente cómo es que funciona cada una de las cosas. Hay una cosa que no revisé en la pestaña de color. ¿Cuál fue? De todo esto sí usé seriales, usé paralelos. Estos nodos los usé de manera completamente práctica, serial, paralelo y de salida. Pero el nodo de... ¡Ay, se me olvidó! Paralelos, seriales, salida... Layer, los Layer Notes. Esos los revisé muy por encimita. No lo apliqué de manera práctica porque siento que se iban a confundir un poco con los paralelos, pero aún así expliqué cómo funciona. Entonces esa parte la dejé súper clara porque es algo que me han comentado mucho en algunos videos, que no entienden bien cómo funcionan los nodos. Lo estoy especificando de manera muy, muy extensa cómo funcionan los nodos. Y obviamente también expliqué cómo es que funcionan todos los scopes, incluyendo el nuevo que incorporaron, el CIE 1931, que es básicamente un estándar de espacio de color actualmente. Bueno, desde 1931 en realidad. Y obviamente pues práctica con todos los materiales. Todos los materiales yo se los estoy entregando, es decir, junto con el curso les van a venir estos videos. Este que es de pantalla verde, estos que son para el tema de edición y este también para edición, pero que está enfocado en uno de los efectos especialmente. Estos son los videos que vienen. También les estoy incluyendo aquí en esta parte de assets, trae música. Entonces esta es la música que estoy incorporando, porque pues si ustedes quieren hacer una práctica de edición con este material, pueden utilizar cualquiera de estos. Y también les puse algunos efectos para que puedan practicar, creo que estoy tapando la pantalla, para que puedan practicar de la mejor manera. Y pues eso es básicamente lo que va a estar abarcando el curso. Entonces recuerden que cualquier duda me pueden preguntar en Twitter o en Instagram o en algún comentario, en algún video, también se vale. Estamos a punto de irnos, voy a revisar sus comentarios, todo lo que me han comentado recientemente porque no he volteado un poco. Y estamos a punto de irnos y pues muchas gracias en general. Dice Ades, se supone que hizo un sorteo en un directo, pero saltó una ventana donde ya estaban los números ganadores. No, aquí están. ¿Por qué me hacen esto? Solamente lo voy a explicar para que no haya dudas. Estos son los números ganadores, sí, efectivamente.
Porque estos son los que anoté y los hice aquí en Google. La única diferencia es que este es el último que se puso y pues este es el número que está aquí. Y digo, todo está registrado en el directo. Si tienen cualquier duda de la fe y legalidad, me pueden preguntar y mandarme un comentario. Y pues ahí con mucho gusto les respondo. Y si no, pues de todos modos pueden ver el directo. Ya está todo el proceso. O sea, ya. Más claro que eso, sinceramente, no lo puedo hacer. Gracias, Sebastián. No, los rifé en Google. Efectivamente, los rifé en Google. Roberto, hola, Daniel. Saludos desde Santiago de Chile. ¿Cuánto va a costar el curso? Y me gustaría saber cómo me devuelvo. Derby Solva Premier. Para que me queden los clips separados, no juntos. Un gusto estar en tus directos todos los sábados. Me da mucho gusto. Llegó tarde, simple. Llegó tarde, sí, pues sí. Broccoli Design, ¿crees que con...? Ah, a ver, respondo rápido a Roberto, que no contesté. ¿Cuánto va a costar el curso? Recuerden, $45 va a costar el curso y va a estar disponible a partir del próximo viernes 21 de junio. En mi página, danielenfotos.com, diagonal cursos. ¿Crees que con 12 o 16 de RAM nos quedamos cortos? 12, sí. La página de Blackmagic Design recomienda al menos 16 GB de RAM para DaVinci Resolve. Entonces con 12 si te quedas corto, 16 estás así, safe, estás apenitas. Ah, desde refería a Rayito. No conozco a Rayito, discúlpenme. Daniel, creí que se refiere... Ah, ok, gracias. Si te fijas, vas a ver que lo hizo todo bien. Muchas gracias, Ernesto. Y sí, lo hice todo bien. No, bro, él hablaba de lo de Rayito. Ok, costará... Ah, ok. Muy interesante. Ahora lo sé, gracias. Disculpa por la confusión. Ah, ok. Ah, ok. Se están refiriendo a que Rayito se supone que hizo un... Ok. Hizo un concurso, un sorteo. Y había una pantalla donde estaban los ganadores. ¡Qué gandalla! Miren. ¡Uf! Es que eso sí ya está mal. O sea, es mejor que te digan, ¿sabes qué? Ya no voy a rifar nada porque no me conviene. ¿Sabes qué? Es que esto... No sé. Cualquier cosa, pero... Pero pues di lo que estás haciendo. Híjole, qué mala onda. Ya entendí. Disculpa, no entendía la confusión. Pero sí está feo. Qué mala onda. Ok, sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Por ahí te lo dejo en 25. Ojo, el video no está escrito en el chat, el código. Muchas gracias, Sebastián. Lo hiciste muy bien. Muchas gracias por comentarlo así como lo hiciste. De 10, 10 de 10. Blackmare, Juego Games, me envías un saludo especial. Sí, gané, porfa, gran video el de hoy. Ya espero el tutorial con ansias. Definitivamente a los que hayan ganado, no solamente lo voy a publicar en mi Twitter y en mi Instagram, también lo voy a poner en el siguiente video que salga. Entonces, eso va a ser muy importante. Él fue quien estafó poniendo números falsos en su directo. Qué triste, de verdad. Además del curso, nos facilitas tomas y música. Wow, Navidad adelantada, efectivamente. Sí, que lo hizo bien, no me malinterpreten. Ok, muchas gracias a este B y disculpa por la confusión, porque de repente como me pierdo en los comentarios, pues pasa eso. No saben cuánto les agradezco, muchachos. Ha sido increíble este directo. Efectivamente rompimos récord. Hubo más de 60 personas durante este directo. Y pues eso, pues ya lo estamos celebrando. Es un gran inicio porque, si recuerdan, esta semana estamos cumpliendo un año de que este canal está subiendo contenido de manera constante. Y eso, pues, es algo que celebramos con este nuevo curso que va a salir ya este viernes, recuerden. ¿Y qué más les puedo decir por ahora? Agradecerles en general porque realmente son increíbles. Me ayudan a poder seguir con este sueño, que es seguir en YouTube, que es seguir haciendo videos, y el hecho de compartir lo poco o mucho que yo sepa está muy bonito y está muy divertido, y sobre todo con una comunidad tan increíble como la de todos ustedes. Creo que ya no tengo nada más por añadir. Muchísimas gracias, Like. Nunca había visto un canal que se llamara Like. Está muy bueno tu nombre. Buenas noches, Daniel, muchas gracias. Salud, un abrazo y excelentes tus videos. Muchas gracias, en verdad, a todos ustedes. ¿Qué más les puedo decir? Compren el curso. Se los voy a estar recordando en muchos de los directos, seguramente. Obviamente, pues va a haber más cosas eventualmente. No sé qué exactamente, pero bueno. Dice Marco, una disculpa, no recuerdo si el primer curso va a requerir de la versión de estudio. No va a requerir de la versión de estudio. Recuerden, estoy trabajando todo el 100% del curso lo estoy trabajando con la versión gratuita. Eso es muy importante. Para pedir permiso y que me presten la computadora dedicada a video. Hugo, muchas gracias, Daniel, por el directo. Gracias a ustedes, Hugo. Muchas gracias. Gracias a ti por compartir lo que sabes. Muchas gracias, Andrés Palacios. Miento, ok, evidentemente creo que sí. Ok, Sebastián, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, son increíbles. Pásenla bien, disfruten el resto del sábado, sea lo que sea que estén haciendo. Toda la gente de España y de Finlandia que me estuvo viendo, muchas gracias de verdad por estar aquí de madrugada. Y muchas gracias por ver todos estos directos aún en diferido.
Eso es increíble, de verdad. Muchas gracias y creo que pues eso es todo por hoy. En verdad, muchas gracias. Dice Mois, saludos desde Perú. Viste Vértigo de Hitchcock. Tiene colores... ¿Qué? Tiene colores. Bravazo. Un abrazo. No. Bueno, o sea, sé perfectamente. Ok, ok. No me la piden, por favor. Pero no he visto completa la película de Vértigo, sinceramente. Eso me queda de tarea. Lo sé. Me queda de tarea. Obviamente... conozco varias partes de la película, pero no todo. Muchas gracias, de verdad. Coldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llego para la despedida. Muchas gracias, qué bueno que estás por acá. Muchas gracias, en verdad, son increíbles. Me caen muy bien todos ustedes, los aprecio muchísimo. Y aquí estamos, cualquier cosa, pues ahí me escriben. Nos estamos en contacto, recuerden Twitter, Daniel en fotos, Instagram Daniel en fotos. Y ahí está, quienes vayan a las 5:32 de la mañana. Váyanse a dormir todos los que están en Europa, por favor. Descansen un rato y los que no, pues sigan disfrutando de la noche y disfruten sobre todo su domingo, porque a todos nos queda el domingo, afortunadamente. A menos que haya alguien de Australia, ahí sí ya no, ya empezó el domingo desde hace mucho tiempo y de hecho ya va a acabar, pero bueno. Muchas gracias, tengan una excelente noche, disfruten. Daniel, ahora sí, Camu, ok. Muchas gracias por sus comentarios, por sus esfuerzos y todo esto. Ya, ahora sí voy a despedir. Doy muchas las gracias, aunque nunca va a ser suficiente. Tengan una excelente noche. Y pues sobre todo, disfruten, sigan aprendiendo y cualquier comentario, pues estoy siempre disponible. Muchas gracias, tengan un excelente domingo. Adiós. Y ahora la parte en donde no sé cómo cortar esto. Excelente noche a todos. No, sí, ahí está. Adiós. Cause I'm no longer gonna be your thing. Just a girl on your arm, fell for your charm. Ring the alarm, cause I'm running free. 4, 5, 6 miles away from your tricks. And I'm not gonna be your quick fix. I'm done being your sometimes, watching your love crumbs. Well, I've got a few of my own. So I taught you records and I taught you words. And I guess you should've thought about listening to everything. Wow.